El colectivo Tecali, en coordinación con la dirección del Museo Regional Tuxteco y de la Unidad Regional de Culturas Populares, llevaron a cabo el primer taller de telar de cintura en Santiago Tuxtla, impartido por Leucadia Cruz Gómez, Premio Nacional de Artes y Ciencia 2006. Los días del 25 al 27 de octubre en las instalaciones del Museo Regional Tuxteco. Este taller se realizó con la intención de reincorporar la práctica prehispánica de la fabricación de telas en la región de los Tuxtlas, ya que esta actividad ya había desaparecido. En los últimos 15 años, el telar de cintura del sur de Veracruz ha cobrado mucho interés en la región. Hay múltiples talleres en diversas comunidades. Su relación con el movimiento jaranero se ha reconfigurado de forma muy natural, al consumir la mayor parte del producto que se fabrica en los talleres domésticos. A este primer taller de cintura acudieron mujeres y hombres de distintas edades que mostraron interés en aprender esta técnica del tejido. Así lo informó Joel Cruz Castellanos, coordinador del colectivo Tecali, quien también dio a conocer el fandango y la ofrenda a los jaraneros fallecidos del municipio de Santiago Tuxtla, que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre. En el fin de semana que acaba de pasar, se realizó aquí en el Museo Regional Tuxteco el primer taller de telar de cintura. Y bueno, esta iniciativa surge a partir de una propuesta del colectivo y se realizó en coordinación con la Unidad Regional de Culturas Populares de Conaculta en Acayucan y el Museo Regional Tuxteco. Esta iniciativa, pues, lo que busca es finalmente reincorporar esta práctica prehispánica para la fabricación de telas en esta región. Aquí al taller han venido alrededor de 31 personas de todas las edades y de todos los géneros. Y ha sido muy positivo la respuesta de la gente. El taller lo imparte la señora Leocadia Cruz, más conocida como Tía Callita, Premio Nacional de Artes y Ciencias 2006. Lo que tenemos planeado ahorita para la celebración de Día de Muertos, como el año pasado, es realizar un huapango y una ofrenda a los jaraneros que ya murieron. El huapango se va a realizar en el Café Macondo, ahí por la iglesia de San Diego, 3 de noviembre a partir de las 20-30 horas. Vamos a tener ahí, pues, el altar, ofrendándole un poquito de música a los señores que fueron nuestros maestros, los que estuvieron antes de nosotros, y pues ahí vamos a reunirnos a recordarlos. Con imágenes de Vicente Ocelot, Berenice Tepach, en los Tuxtlas Noticias.